changes. Bienvenidos a todos a nuestro primer programa. Soy científico CBIS, soy el profe Carlos y en cada una de las prácticas nos va a acompañar nuestro amigo Charlie Manolo. Hola chicos, bienvenidos a este programa de Soy Científico CBIS y lo vamos a estar desarrollando desde el Colegio Bautista Internacional de Sonsonate, en el cual vamos a desarrollar muchas prácticas de laboratorio. Claro, la ciencia desde nuestra casa. Sean todos bienvenidos a este programa. Hola a todos, los invito a no perderse ningún minuto de nuestro programa Soy Científico CBIS, en el cual trataremos de temas muy importantes sobre física, química y biología. Vamos a desarrollar la práctica del día, también una sesión de ¿sabías qué? Datos importantes sobre la ciencia. Vamos a conversar con el profe Carlos sobre un tema importante de la ciencia y también vamos a conocer un espacio de nuestro país, El Salvador. Esperamos que siempre nos sigan en nuestro canal. Vamos a desarrollar nuestra primera práctica de laboratorio. Y esta práctica se llama construyendo una lámpara de lava. Profe, ¿una lámpara de lava? ¿Y qué materiales vamos a utilizar? ¡Aceite! ¡Ah! ¡Muy bien, profe! ¡Aceite! Vamos a utilizar también agua, agua de nuestro grifo. Un recipiente de cristal. Podemos utilizar una botella. También vamos a utilizar colorante, el color que más te guste. Vamos a utilizar un embudo. Lo podemos fabricar con una botella. Excelente, Charlie. También vamos a utilizar granitos de sal. Y algo muy importante, que es lo que va a activar nuestra lámpara de lava, son las pastillas efervescentes. Aquellas que utilizamos cuando nos duele un poquito la panza. Así que todos estos materiales son necesarios para la construcción de nuestra lámpara de lava. Vamos a ver los pasos para poder construir nuestra lámpara de lava. Y lo principal para construirla es utilizar líquidos de diferentes densidades. ¿Qué es densidades? Diferentes pesos. Y nosotros lo vamos a notar al desarrollar nuestra práctica. Primero, colocamos en nuestro recipiente, recuerden que puede ser una botella, colocamos agua, ¿sí? Agua. Sí, muy bien. Ahora que ya tenemos agua en ese recipiente, ahora lo que vamos a hacer es colocar aceite. Y vamos a comenzar a notar que en esta mezcla hay una separación de cada una de las sustancias que hemos utilizado. Como se puede ver en pantalla. Ahora bien, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es agregar otro poco de aceite y ustedes van a comenzar a ver cómo estos líquidos se separan. Si nos preguntamos el por qué el agua se va a la parte de abajo, es porque el agua pesa mucho más que el aceite. Ahora, lo que los científicos vamos a hacer, vamos a colocar gotas de colorante y vamos a comenzar a notar que el colorante comienza a bajar por el aceite. Miren, comienza a bajar. Espero que todos lo estén desarrollando en su casa, ¿sí? Para acelerar el proceso y comenzar a notar que el colorante baja un poco más, lo que nosotros vamos a hacer es colocar unas pizcas de sal y vamos a comenzar a notar que el colorante baja mucho más rápido
hasta disolverse en el agua. Muy bien. Ahora que ya tenemos el agua coloreada, que tenemos la separación del agua coloreada con el aceite, lo que nosotros vamos a hacer con mucha precaución es agregarle nuestro activador. Sí, las pastillas efervescentes, aquellas que nos van a ayudar a poder observar nuestra lámpara del agua. Eso sí, les recomiendo que tengamos nuestra linterna o nuestra lámpara en el teléfono celular para poder observar mejor la reacción que ocurre en nuestro experimento. Algo muy importante, si ustedes quieren notar mucho más grande esta reacción, vamos a agregarle dos pastillas efervescentes. Y si queremos observar mejor este proceso, vamos a colocar la linterna debajo de nuestra muestra y nos vamos a ir a un lugar oscuro para poder observar nuestra lámpara de agua. Recordemos que lo que va a activar nuestra reacción química son las pastillas efervescentes. Así que vamos a comenzar a observar qué es lo que sucede con nuestra lámpara de agua. Primera pastilla. Segunda pastilla. Y empezamos a notar que hay un gas que se libera. Sí, CO2. Ese es el gas que nosotros podemos observar. Y el agua con ese gas comienza a subir. Pero como recordemos que cuando llega el aceite, libera el gas, luego comienza a bajar. ¿Sí? Entonces, este es el efecto de nuestra lámpara del agua. Así que, científicos, ahora hemos construido nuestro primer experimento. Sí, una lámpara de agua. Espero que todos lo estén desarrollando en su casita. ¿Qué ve? ¡Qué cansado he llegado! ¡Ay, la NASA! ¡Justamente el lugar al que quise llegar! Porque en este momento vamos a conocer 5 inventos creados por la NASA. ¡Sí! 5 inventos. Así que a continuación se los contamos. La cámara de los celulares. En los años 90, los científicos de la NASA se pusieron manos a la obra para desarrollar unos sensores de imagen que permiten reducir el tamaño de las cámaras que iban a bordo de las naves espaciales, pero siempre mantenían la calidad de la imagen. Las zapatillas deportivas. Después de inventar un molde de goma para los cascos, lo aplicaron en los zapatos. Esta técnica permitió la creación de amortiguadores en la parte inferior de los zapatos y que con el tiempo terminó en las deportivas, las que hoy usamos para hacer deporte o pura comodidad. Los auriculares inalámbricos. Crearon un modelo MS-50, un auricular con una banda para la cabeza y un tubo acústico conectados a un pequeño transistor para el micrófono. Los ordenadores portátiles. La NASA es la creadora de los ordenadores portátiles. Es un poco exagerado, pero sí son uno de los principales agentes que han contribuido con el desarrollo a lo largo de la historia. La leche en polvo para niños. Parece mentira que uno de los alimentos que antes fueran miles de bebés en el mundo no se creara para ellos en un principio, sino para mejorar la alimentación de los astronautas en el espacio. Thank you.
pendiente de entrevista. ¿Puedo? Sí, Charlie, claro, con gusto. Profe, ¿las plantas son seres vivientes? Sí, claro que sí, Charlie. ¿Por qué son seres vivientes? Porque realizan las funciones vitales. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Profe, ¿pero las plantas no se mueren? Charlie, aunque nosotros no notemos que las plantas se mueven, ellas están realizando todas las funciones. Las realizan de diferente manera que nosotros, pero sí realizan las funciones. Profe, ¿y las plantas tienen boca? Charlie, las plantas se alimentan a través de las raíces. De ahí es donde ellas absorben todos los nutrientes necesarios para vivir. Y también te digo, todas las plantas tienen diferentes órganos que les son de suma importancia, así como los órganos que nosotros tenemos. Profe, ¿cuáles son los órganos de las plantas? Vamos a comenzar a hablar de la raíz, ¿sí? La raíz es la parte donde las plantas se alimentan y absorben todos los nutrientes del suelo. Profe, ¿cuál es otro órgano de las plantas? Las hojas, ¿sí? A través de las hojas es donde las plantas pueden realizar un proceso muy importante, que es la fotosíntesis. También encontramos las hojas, aparte de las hojas, el tallo, también tenemos las flores y el fruto, que son órganos sumamente importantes para el desarrollo de las plantas. ¿Qué datos más importantes, profe? Yo me imaginaba que las plantas, pues no eran seres vivientes porque no realizaban ningún movimiento. Así como nosotros, profe, que podemos bailar. Excelente, Charlie, pero ahora ya sabes que las plantas son seres vivientes al igual que nosotros. Solo que nosotros somos el reino animal y ellas son del reino vegetal. ¡Excelente, profe! Muchísimas gracias por esa información. Justamente donde vamos a tomar la 205 para irnos directamente hacia el parque jardín botánico La Laguna, ¿sí? En ese lugar vamos a descubrir muchísimas, pero muchísimas cosas interesantes para nosotros los científicos. Así que nos preparamos, vamos directamente en la 205 hacia este lugar de nuestro querido país, El Salvador. Y vamos directamente en la 205 hasta el jardín botánico La Laguna, donde vamos a encontrar una gran variedad de plantas. Vamos a ir a conocer este día muchas plantas y vamos a conocer también nombres científicos y comunes de esas plantas. Profe, ¿por qué viajamos a estos lugares de nuestro país? Ah, te cuento, es muy importante conocer estos lugares de nuestro país porque hoy conmemoramos 200 años de independencia y nosotros, como salvadoreños, debemos disfrutar esta belleza de lugares que tiene nuestro país. Así que vamos directamente a ese lugar, Chani, como científicos, a observar toda la vegetación que hay en el Jardín Botánico La Laguna. Así que los invitamos a ver nuestra otra parte del video para poder conocer las plantas que encontramos en este lugar.
Charlie, te cuento, en este lugar encontramos mucha, pero mucha vegetación. Y como nosotros somos científicos, y nuestra frase siempre es: hola científicos, estamos listos, no los escucho. Sí, profesor, estamos listos. Muy bien, Charlie. Entonces, es momento de observar todo lo que hay en este lugar, porque como científicos, está todo fantástico. Y algo muy importante. ¿Qué es lo importante, Charlie? Profe, tenemos que tomar las evidencias de todo lo que observamos. Excelente, Charlie. Aquí tenemos listo nuestro teléfono celular y nosotros vamos a empezar a tomarle fotos a todas las plantas que hay en este lugar para más adelante mostrarles a ustedes algunos tipos de plantas con sus nombres científicos y sus nombres comunes. Así que acompáñenos a esta bonita experiencia. Vamos a ver. Una, dos, tres. Y veamos las plantas. De las plantas, Charlie. Excelente. Ya tenemos nuestras evidencias para poder mostrar a ustedes tipos de plantas. Es un lugar maravilloso, se los recomendamos. Sí, profe, este lugar está ubicado en el antiguo Bustamante, departamento de la Libertad. Excelente, Charlie. Cuéntales a los chicos qué es lo que hemos encontrado. Por el momento, llevamos 10 fotografías. En otro programa les vamos a presentar de algunas plantas, su nombre químico y su nombre común. En este momento, nosotros vamos a seguir con el profe tomando muchas, pero muchas fotografías para mostrárselas. No olviden siempre sintonizarnos en nuestro canal CBS Contigo, en nuestro programa Soy Científico.